Hola otra vez, amigos, desde la Sala 1 de Economía. En esta ocasión vamos a analizar el significado de los costes a largo plazo de la empresa, que son muy importantes porque, como veremos, lo que intentan es determinar los niveles de producción que minimizan los costes en cada momento para la empresa. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña recapitulación sobre lo que eran los costes a corto plazo. Acordaros que una empresa tenía unos costes fijos, que eran constantes, unos costes variables, que eran el resultado de costes variables medios, costes variables de multiplicar el precio de compra por la cantidad comprada, o también podríamos representarlo como los precios de cada factor por la cantidad comprada de cada factor. Y luego teníamos los costes totales, que eran la suma de los costes fijos más los costes variables. Luego teníamos unos términos marginales, variables medios, costes fijos medios, que eran cada uno de estos costes relacionados con las unidades producidas alternativamente. Y recordar que decíamos que la curva de coste marginal a partir de los costes totales medios era la curva de oferta del empresario para cualquier mercado de bienes y servicios. Una vez que tenemos definidos las curvas de costes totales, costes fijos, costes variables medios, costes marginales a corto plazo, vamos a definir la de los costes a largo plazo. Las curvas de costes a largo plazo siempre se relacionan con los costes mínimos y las unidades que nos llevan a producir con los costes mínimos. De esta manera, los costes totales a largo plazo serán una función creciente lineal que nos determina los niveles de producción que nos minimizan los costes totales en cada momento. Como veis, este sería el periodo 1, la cantidad que nos minimiza los costes totales en el momento 1, la cantidad que nos minimiza los costes totales en el momento 2, la cantidad de producción que nos minimiza los costes totales en el momento 3. De la misma manera, los costes totales medios y costes marginales medios no relacionarían las unidades que nos minimizan los costes totales medios, que es aquel punto también en el que la curva de coste marginal de cada momento cortaría los costes totales medios. Nos daría 3 unidades alternativamente para cada uno de los meses, años o periodos considerados. X1 minimizaría los costes totales medios en el momento 1, el coste marginal, X2 y X3. Muy importante porque estos niveles de producción son los que garantizan la supervivencia de la empresa más allá del corto plazo. En ocasiones, estos elementos, estos costes a largo plazo, no son verificados suficientemente por la empresa, con lo que la supervivencia más allá de un año se hace difícil o dificultosa. Importante conocer cuáles son los costes a corto plazo, porque nos determinan los niveles de producción que nos maximizan beneficios en cada momento, pero también los costes a largo plazo que garantizan la supervivencia. Y en el fondo sería lanzar en el tiempo los niveles que minimizan los costes en cada unidad, de tiempo, en cada periodo. Bueno, con esto, que sería la última sesión antes de analizar los mercados en esta aula de economía, terminamos lo que sería la producción, los costes de la empresa. Espero que os haya servido y, como siempre, me despido hasta la siguiente sesión agradeciéndoos vuestra presencia. Muchas gracias.